Las Ollas, a settlement of about 50 people. Here, too, there is deep mistrust of the army, who regularly patrol the road. Cuando pasan los militares al monte de volada, pues, correr. No queda. Y cada vez que suben, pues, que salirse al monte. Siempre ya si ya no los esperamos, les tenemos miedo, pues, que abusan, pues, a veces. So for the last three years, almost every day, at some point in the day, all the men in this community run into the hills. Así es. Why is the army doing that to this community? Porque últimamente se nos ha estado diciendo que aquí hay gente armada, que aquí hay como te dijera, que nos achacan a nosotros otras gentes como que no nos quieren, que nosotros somos los que estamos en contra del gobierno. And this might be the reason why. The men showed us a banner bearing the image of Ramiro, a commander of the Insurgent People's Revolutionary Army, or ERPI. Si yo lo conocí a él personalmente, convivimos, como dije, yo jamás, desde allá, cuando estuvimos allá en la cárcel, convivimos, simpaticé en las formas de lo que nos decía, que teníamos que luchar y organizarnos en las comunidades, en las cuadrillas. Since the 60s, guerrilla movements have had a presence in Guerrero, often targeting the police and the army in response to state repression. From its inception in 1997, the ERPI has organized in the state's marginalized mountain communities. Una de las preocupaciones es impulsar la autodefensa armada porque vemos que se han incrementado los asesinatos contra los luchadores sociales, contra la gente que defiende sus tierras, sus maderas. In May of 2009, Comandante Romero gave a press conference to the Mexican media, explaining that self-defense required taking on the drug lords terrorizing the people in the area. Vamos empezando por algo ahorita aquí en el cierre, vamos quitando la venta de cocas y de cocaína y de bebidas alcohólicas. Y sí, la gente ha aceptado eso, ha habido asambleas. Banning drug consumption was one thing, banning marijuana and poppy growing another, in a remote region where farmers are cut off from produce markets and have few other options. Nosotros dijimos en contra, que decir deja de sembrar porque no le podemos ofrecer una alternativa de empleo. And then, describing the intimidation of the communities, Ramiro named names. Muchos hombres ya no bajan a comprar cosas, a traerle a sus hijos, medicina, comida, ya no pueden bajar. Si bajan, son asesinados. Los detienen policías, ya sean municipales, estatales, ministeriales, federales, y se los entregan a los cárteles. Aquí en la Costa Grande, a Rogaciano Álvaro. ¿Con quién está aliado Rogaciano, la gente de Rogaciano? A nivel local con el gobierno de Seferino, con Eric Montúfar. A month after Comandante Romero gave the interview, designating Rogaciano's associates in the state government, the Mexican army came looking for him. Pues cuando llegaron fue el 9 de junio, cuando llegaron los militares, pues estábamos allí trabajando, haciendo una casa, y nos encontrábamos cerrando, estábamos en una labor, ¿no? Cuando llegaron, pues entraron aquí corriendo, disparando, y aquí, pues, ¿no? Me enterraban agujas aquí en las uñas, me pisaban con las botas así, los dedos al pie, así. ¿Qué quieren saber? Que dónde estaba un amigo que había corrido. ¿Qué les dijiste? No le dije nada. Ninguno era jefe, todos eran jefes y todos daban órdenes. Y luego, ya que hicieron todo lo que quisieron, amenazaban a las mujeres con los rifles, que las iban a matar. A los chiquillos también, que se callaran. Y luego dijeron que ya cuando se agarraron y que se fueron, dijeron que la vieja que hablara le iban a matar. Y luego ya por radio estaban diciendo que iban a venir a violar a las mujeres. 5 months later, in November 2009, Ramiro was killed by gunmen in the mountains. People in Puerto Las Hoyas say the army has continued to harass them, using the discourse of the drug war to justify